Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, chicos. Bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Por favor, necesito que se preparen los grupos para exponer. Bien. Prendan todas sus cámaras, por favor. Estoy esperando, solamente tengo a 3 personas. A ver, por favor, encienda sus cámaras. A ver, chicos, ¿cuántos grupos nos faltan exponer? Escríbanme al chat de Zoom, por favor, los temas de los grupos. ¿Me escucharon? A ver, chicos, al chat de Zoom escriban, por favor, para ver quién empieza. Miss, buenas tardes. Creo que solo éramos 4 grupos y ya expusimos, si no me equivoco, los 4 grupos. No, nos faltan. Por ejemplo, no se ha expuesto lo que es seguridad y prevención. No se ha expuesto A ver, déjenme ver un ratito. Estoy buscando mi lista del Word donde les mandé los grupos y no lo encuentro. Mi solo falta el grupo de seguridad y prevención de accidentes. Sí, me parece, ¿no? Y a ver, se va preparando el grupo de seguridad y prevención, por favor. A ver, ¿quiénes son? Presente, Miss. Mayra, ustedes son seguridad y prevención, ¿verdad? Sí, Miss. Ya. Empecemos, por favor, compartan sus diapositivas. Thank you.
Miss, estoy tratando de compartir la pantalla, pero no, no se puede. A ver, por lo que puedo percibir es de que sí se puede compartir. Sí se puede compartir, Mayra. O de repente uno de tus compañeros que también tenga el trabajo para que lo pueda hacer. Sí, mis dos lo tienen el trabajo. Tal vez, a ver, voy a tratar de ingresar otra vez. Mayra, ya pudiste, por favor, sino que tus compañeros te colaboren. Sí, mi hijo, ahorita estoy entrando en la laptop. Tal vez otros mis compañeros se pueden ingresar, que somos, creo, somos 7 u 8, somos integrantes de mi grupo. A ver, los demás, por favor. ¿Quiénes más son, Mayra? Ya, ya lo están, creo, ya lo están compartiendo a mí. Sí, ya está, Mayra. Gamis, comenzamos la exposición. Sí, por favor, Mayra. Sí, somos dos que vamos a exponer. No sé si se encuentra mi otro compañero o no. Aquí estoy presente. Sí. Yeah. Bueno, ante todo, buenas tardes, compañeros, profesora. Hoy día les vamos a exponer sobre lo que es la seguridad, la prevención y de accidentes en el hospital, intrahospitalario. Le vamos a dar un pequeño concepto sobre qué es. Por favor, siguiente.
¿Podrían pasar la siguiente diapositiva, por favor? Chicas, por favor, las que están apoyando a Mayra, aténtense con la exposición para que puedan cambiar. Y sería bueno, a ver, ¿quién está? Jacqueline. Jacqueline, tú que estás compartiendo la pantalla, agrande la diapositiva, por favor. En mi pantalla parece que está grande la diapositiva y que ya está en la siguiente. De repente se ha congelado, porque no sé si solo soy yo, pero me aparece la primera. Sí, Miss, a mí también me aparece la primera. Se va a compartir, voy a volver. Sí, Miss, aparece la primera. A ver, Jacqueline, toca su sal y vuelve a compartir, por favor. ¿Miss, ahora aparece de nuevo en la pantalla grande o está igual? Sigue la primera diapositiva. Ya, Miss, ya la cambié a la segunda. Sigue apareciendo, Jacqueline. Entonces, creo que es un problema de mi diapositiva, o no sé si alguien de mis otros compañeros pueda compartir, porque no cambia. Mi pantalla sí parece que cambia, pero parece que ya en sus pantallas no. En todo caso, a ver, alguien de tus compañeros para que pueda compartir. Luis está, ya ahora sí, Luis. Ya listo. Vamos a proceder con la exposición. La mayoría de los procesos que se desarrollan en el sector salud están enfocados a mejorar la atención del paciente. Sin embargo, no se debe de olvidar que los pacientes el paciente es elemento valioso de la institución. Esa es la persona a la que vamos a servir. Por lo que nosotros como personal de salud debemos ofrecerle un ambiente seguro que lo resguarde de posibles lesiones y además que sea confortable para su estadía mientras está en el hospital. Por eso es necesario tener programas de salud de profesionales que prospendan y persigan los problemas a mejorar la calidad de vida de los pacientes mientras están en el hospital, mientras tenga su estadía. Siguiente. ¿Por qué se producen los daños a los pacientes? El sistema de salud maduro tiene en cuenta el crecimiento de la complejidad de los entornos del paciente en la atención sanitaria, que hace que los seres vivos sean más propensos a cometer errores, ya que todos los seres humanos podemos cometer uno que otro error. Por ejemplo, un paciente hospitalizado puede recibir un medicamento equivocado por una confusión, ya sea en el paquete que tenga similares el empaquetado. En este caso, la receta pasa por diferentes niveles de atención, empezando por el médico a las que corresponde, pasando a la farmacia y terminando por el enfermero que administra el medicamento equivocado al paciente. En este caso, tenemos que tener mucho cuidado y de leer detalladamente cada frasco, ya que el medicamento puede afectar la salud de nuestro paciente. Siguiente. La seguridad del paciente. La seguridad del paciente durante la prestación del servicio de salud seguro y de alta calidad es un requisito previo para fortalecer los sistemas de salud y avanzar hacia una cobertura sanitaria universal.
que sea eficativa con el reglamento objetivo del desarrollo sostenible, que garantice una vida sana y promover el bienestar de todos y de todas las edades. También es importante reconocer el impacto de la seguridad del paciente en la reducción de los costos relacionados con los daños a los pacientes y la mejoría de la eficiencia de los sistemas de atención de salud. Nosotros como personal de salud y enfermería técnica tenemos que preservar que no haya daños hacia los pacientes y que tengan una estadía confortable. Siguiente. Los eventos adversos. Son lesiones y complicaciones involuntarias que ocurren durante la estadía del paciente, las cuales son más atribuciones a esta que la enfermedad subyacente y que pueden conducir a la muerte. Por eso es muy importante que prestemos atención. Adicionalmente, el evento adverso no solo tiene un impacto en el paciente y su familia, dado que por las lesiones físicas o el daño psicológico que producen, sino además genera estrés postraumático, depresión, inicio de ejercicio profesional a la defensiva, poseen el patrimonio y el buen nombre. A esto que se refiere a que el personal de salud tiene una ficha donde se registran todos los daños que tal vez haya ocasionado a algún paciente. Siguiente, por favor. Las medidas de seguridad relacionadas con el personal de enfermería. Esas son las medidas que nosotros como personal tenemos que tener en cuenta. Detectar los factores de riesgo por caída, ya sea física, mental o farmacológica. Registrar el riesgo de caída en el porte de enfermería. 2. Explicar al paciente y a su familiar la razón del uso de las barandales para evitar la reunión a utilizarlos. ¿A esto qué se refiere? A que los laterales de las camas tienen barandillas para que el paciente, al momento de que se mueva o tenga otras complicaciones, no caiga y no se produzca alguna lesión. Provocar que el timbre funcione y esté al alcance del paciente. Esto es un timbre especial o disculpen, se me olvidó el nombre. Entre enfermero y el paciente. Y así tenga cualquier urgencia, emergencia, el enfermero pueda acudir repentinamente para atenderlo. Orientar sobre el uso del blanco, del banco de altura y el mobiliario de la unidad. Acudir rápidamente al llamado del paciente, especialmente en casos de pacientes que necesitan ayuda para ir al sanitario. Ya esto se refiere a los pacientes que tengan discapacidades que necesiten nuestra ayuda. Acompañar al paciente hasta el baño, no dejarlo solo y regresarlo a su cama. En todo el trayecto que tiene el paciente de su cama hacia los baños, tenemos que estar ahí pendientes de que no sufra alguna lesión o alguna caída. Le paso la palabra a mi compañero. Ya, muy buenas tardes, licenciada, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición diciéndole las acciones esenciales para la seguridad del paciente. 1. La identificación del paciente. Tener registrado su nombre, sus apellidos. Bien, correctos. El 2. Comunicación efectiva. Tenemos que tener una comunicación efectiva tanto paciente como enfermero. 3. Vendría a ser la seguridad del proceso de medicación. Siempre hay que tener cuidado entre los medicamentos que se administran y su procedimiento. Para tener mayor seguridad y no equivocarse ante la medicación, podemos utilizar los 4 yo o los 5 correctos. Los 4 yo vendrían a ser el yo preparo, el yo administro, yo registro y yo respondo. Y entre los 5 correctos vendrían a ser medicamento correcto, el paciente correcto, dosis correcta, vía correcta y hora correcta.
Y la seguridad en los procedimientos. La seguridad en los procedimientos, tenemos que evitar de que el paciente tenga una infección aparte de su dolencia que tenga, ¿no? O sea, no podemos que si el paciente va por un, digamos, por una herida abierta, ¿no? Y que nosotros hagamos, o que el personal de salud haga que esa herida se infecte o se vuelva peor. Hay que tener, digamos, el procedimiento, la seguridad de, digamos, de lavarse las manos para evitar ese tipo de... Ya. 5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Ya. Reducir el riesgo de infecciones es evitar el mayor riesgo de una infección, que es de disminuirlo, ¿no? Ya. Reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caída. Para esto, al paciente tenemos que tenerle bien informado, tanto como para avisarle de las barandillas para que sirvan, ¿no? Para que así no pueda caerse o tenga algún tipo de dolencia. Registro, análisis de eventos, sentinela, eventos adversos y causa y fallas. Ya. Siempre tenemos que registrar todo tipo de caída o procedimiento que se realice al paciente, ¿no? Ya, 8. Cultura de seguridad del paciente. Ya, la actividad. Utilizar barandillas laterales de longitud y altura adecuada para evitar caídas de la cama, si es necesario, es un 66.7%. Ya, mayormente esto, en esta imagen vemos lo que se tiene que realizar, ¿no? Acá dice utilizar barandillas laterales. Eso es para evitar una caída tanto del paciente postrado en cama, ¿no? Colocar la cama mecánica en posición más baja. Disponer la superficie sobre la que tendrá lugar el sueño cerca del suelo. Proporcionar al paciente, dependiendo medio de solicitud de ayuda, que es el timbre o la luz de llamada. Cuando el cuidador esté ausente, ya. Utilizar una alarma de cama que alerte al cuidador de que la persona sale de la cama. Acá el paciente tendría que avisar justo más antes de que salga de la cama, ¿no? En todo caso de que vaya al baño, solicitar la ayuda de algún personal médico que esté cerca. Disponer barandillas y apoyarnos, apoyamos visibles, ¿no? Disponer superficies de suelo antideslizantes. Y disponer una superficie antideslizante entre la bañera y la ducha. Ya. Factores intrínsecos y extrínsecos. Entre los factores intrínsecos tenemos la edad avanzada, historia anterior de caídas, estado cognitivo, déficits sensoperceptivos, medicación, incontinencia, marcha insegura, enfermedades neurológicas, cardíacas y respiratorias. Y entre los factores extrínsecos, podría ser en la cama, que son barras de seguridad, la habitación, baños, iluminación deficiente, ausencia de pasamanos, alfombras, timbres, que tenga ropa, calzado, infraestructura personal, persona insuficiente y tabaco y alcohol. Bueno, eso sería, gracias. Eso sería todo. Gracias. Listo, chicos. ¿Alguien más del grupo que quiera acotar? De los integrantes del grupo, por favor.
A ver, tenemos a Danitza, Alonso, Mayra que expuso, Jacqueline, Mariolit, Rosita, Gustavo que también ha expuesto, y me imagino que Mayfer no ha hecho el trabajo, ¿verdad? El resto del grupo, por favor. Ya les he dicho, tienen que participar, porque los que no exponen tienen que dar un punto de vista, algún comentario, ya que si su nota de trabajo grupal es 15 y no exponen, no brindan algún comentario o aporte, pues van a tener que, ¿sí se me está escuchando, verdad? Sí, mi. Ya. Se les va a bajar un punto. Entonces, a ver, ¿alguien que quiera hablar, dar un punto de vista del tema que se ha expuesto? Estoy esperando, chicos. A ver, Mayra, ¿el resto de tus compañeros ha hecho el trabajo, sí o no? Porque me da la impresión que no, ya que ninguno... Sí, nos hemos asignado los trabajos, pero cuando el día de la exposición, cuando inició los grupos, vimos que usted estaba eligiendo los que exponían, pero anteriormente ya habíamos elegido. Y dijimos en el grupo que como todos ya estaban preparados, todos sabían del tema, porque todos aportaron, hicieron la monografía, o bien la diapositiva, o bien algún aporte. Y sí, todos hicieron, y también me sorprende que no den algún aporte, porque sí les dije que, ¿no? Tal vez la misa escoge a alguno de nosotros, que no sea los que estaban destinados a la exposición. A ver, Danitza Zambrano. Danitza Zambrano, ¿estás? No. Alonso, estás en sala. ¿Por qué no respondes, Alonso? ¿Y qué pasó, Alonso? Pero trata de decirles que en todo caso no hagan bulla o vea un espacio donde no se escuche mucho. Se supone que es tu exposición. Sino cómo respaldas tu nota, cómo defiendes. Jacqueline Mura, ¿también estás en sala? Sí, Jacqueline. Estoy esperando que hagas algún comentario o no vas a participar en la exposición. Participar, mis disculpas, que como estoy trabajando justo ese rato, me vienen a trabajar y no he podido responder. Justo ese rato han venido y no he podido responder. Ya, Jacqueline, ¿vas a dar algún comentario, algún aporte sobre el tema que han preparado? Bueno, mis, el tema que hemos preparado es seguridad y prevención de pacientes, de accidentes cuando un paciente es internado, ¿no? Bueno, mis compañeros creo que hablaron lo suficientemente, la parte mayormente del tema, porque ya que nos hemos dividido el trabajo, yo he hecho la monografía, estoy investigando también cómo ha sido mayormente, y es casi todo la monografía está similar a la diapositiva.
¿Pero no hay algún aporte más que tengas que dar? Miss, creo que por ahora nada, Miss. Bueno. Mariolita. Tampoco está Mariolit, no está Rosita. O sea, chicos, ¿cuál es la responsabilidad de los que, del grupo que no ha ingresado? Si saben muy bien que todavía era el último grupo. Era obvio que les tocaba exponer. Entonces, todos los que no han participado tienen menos un punto en el trabajo. ¿Bien? Listo. En cuanto a Gustavo y Mayra, por favor, ¿tienen algún comentario que dar? ¿O ya no? Si no, para que pasen. Solo recomendación a nuestros compañeros de que los próximos años de que vamos a dar servicio, vamos a dar nuestras prestaciones de salud, de que tener mucho cuidado porque es bastante complicado, ¿no? Pero tenemos que tener bastante, ¿cómo decirlo? Precaución para que nuestros pacientes reciban una calidad de atención, de prevenir todos los accidentes que haya, de que hay que estar siempre pendientes de cada paciente, ya que estamos aquí para dar una buena calidad de servicio y así nuestros pacientes se mejoren y no salgan con alguna deficiencia o algún evento adverso que pueda provocar. Ya. Listo, voy a poner mejor rápidamente la nota para que no se me pase ello, ¿ya? Me imagino que han preparado su... Su materia de trabajo, ¿verdad? Disculpe, Miss. Han preparado su material de trabajo, ¿verdad? Ah, eso se refiere a la monografía. En cuanto a lo que es el... de la ropa de cama. La tarea de la actividad que dejó. Sí, Miss, en el grupo que enviaron bastante y supongo que todos lo tienen a la mano. Ya. A ver, no puedo mover esto. Ya, Zambrano. Vallejos. Mayra Venegas. Venegas. Urapacho.
¿Qué más apellida Vilca? Mayfer. Vilca Larico, ¿no? Aunque ella parece que no se presenta. Listo. Mayra, por favor, cierra tu diapositiva para que pueda compartir la mía. Bien, entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy y vamos a hablar sobre las funciones que realiza el técnico de enfermería en la unidad del paciente. Bien, desde el momento que ingresa hasta que lo ubicamos al paciente en su unidad hospitalaria. ¿Listo? Entonces, por favor, todos con sus cuadernos y apuntes, su book, para que así puedan tomar nota de lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Bien? ¿Se ve la pantalla grande, chicos? Sí, mis. Sí, mis. Ya. Bien. Entonces, aquí nosotros vamos a hablar netamente desde el momento que ingresa. Ya las escuché. Como les mencionaba, aquí nosotros vamos a ver desde el momento que ingresa el paciente a la unidad hospitalaria, cuáles son las funciones del técnico de enfermería que debe de realizar desde el momento en que lo reciba el paciente. Bien, por lo que se debe tener en cuenta varios aspectos que ayuden al paciente a instalarlo, también a que se adapte el paciente en la unidad hospitalaria, que se sienta en comodidad y confort. Bien. Ahora, dentro de las normas que se debe tener en cuenta es que el técnico de enfermería debe de ayudar tanto al paciente como a los familiares, porque tengan en cuenta que la enfermedad no solamente lo sufre el paciente, sino también los familiares, los que están, ¿qué les digo? Conviven con el paciente, están al cuidado del paciente, ¿verdad? Entonces son aquellas las personas que van a vivir el día a día el proceso de la enfermedad, el proceso de la recuperación, de la fisioterapia, etc., que pueda tener el paciente. Bien, entonces el cuidado se brinda tanto al paciente como a los familiares. Primeramente, el técnico de enfermería, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe de recibir al paciente cuando ingrese a la unidad, desde el estar en enfermería, desde que ingresa al hospital,
Primero debe de dirigirse por su nombre, debe de tratarlo con respeto. No vamos a hablar y vamos a decir al paciente, no, el paciente de la cama 12, el paciente de la cama 301, no. Debemos de aprendernos sus nombres, sabemos muy bien de que hay varios pacientes, pero el trato debe ser personalizado para que así nosotros creamos un entorno de confianza, ¿bien? Porque imagínense que de repente quieran, ustedes como pacientes, si ven una enfermera que les dice, el paciente de la cama 301, entonces ustedes van a ver de que no hay ningún vínculo de confianza, por lo tanto no van a poder apoyar, ayudar en lo que es el proceso de los cuidados, de los procedimientos, a que, por ejemplo, digan, ¿no? El paciente Juan Carlos, digamos, ¿no? De repente necesita tal cosa, entonces el paciente va a decir, ah, sabe mi nombre. Entonces, lo más probable es que también sepa mi caso clínico, sepa de repente lo que es sobre mi enfermedad, sepan al 100% sobre los cuidados, mis medicamentos. Entonces, la misma enfermera crea un entorno de confianza. ¿Listo? Debe de recoger la técnica de enfermería toda la documentación desde el ingreso del paciente y sí o sí tiene que comprobar los datos del paciente. Uno, que en la historia clínica, como ustedes ven a esta enfermera con una tabla que representa lo que es la historia clínica, cada una de sus hojitas debe de estar identificada. Uno, con el nombre y apellidos del paciente, el número de cama del paciente también. ¿Bien? Para que así nosotros no tengamos motivo del por qué equivocarnos, ya sea en su medicación, en sus tratamientos. Bien. Eso lo hacemos desde el ingreso del paciente. ¿Listo? Debemos de llenar también las etiquetas del control de enfermería con los datos del paciente. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando que en la historia del paciente muchas veces tiene como una tapita, ¿no? Ahí en esa tapa hacemos un papel donde esté su rótulo, ¿no? Su rótulo, como les digo, donde esté el nombre, el número de cama, igual también el número de la historia clínica. Eso también es importante, el nombre, el número de la cama y el número de la historia clínica. Por ejemplo, las hojas de Cardex, donde se apunta lo que son los medicamentos, deben de estar el nombre, el número de cama y el número de la historia clínica. Si tienen una hoja de diuresis, si tienen de repente una hoja de balance hídrico, si tienen de repente una hoja donde apuntan todos los cuidados que se le realizó al paciente. Entonces, todo eso lo tienen que rotular, debidamente identificado con el nombre, número de cama y número de historia clínica del paciente. Bien. Una vez que ustedes han recibido al paciente, están, por ejemplo, ya sea en emergencia o en el estar de enfermería, deben de acompañar al paciente hasta su habitación, es decir, hasta su unidad hospitalaria. Y en el proceso debemos de explicarle, ¿no? Si de repente la habitación en la cual vamos a ubicar es individual o de repente hay otros pacientes, para que así el paciente ya vaya viendo su lugar de recuperación, ¿no? Donde va a estar hospitalizado. También se le debe de explicar sobre las normas en el momento de utilizar diferentes equipos, materiales, dispositivos que van a formar parte de la unidad hospitalaria, tal como por ejemplo es el termómetro, ¿no? Es un material, el uso de repente de algo muy importante, el sistema de comunicación, ¿verdad? Para que de repente si necesita la ayuda de una enfermera, etc., pues con el intercomunicador pueda realizar esa acción, ¿verdad? Entonces debemos de explicarle cómo es que se utiliza cada uno de estos materiales, dispositivos
que, como vuelvo a repetir, forman parte de la unidad del paciente. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del mobiliario, su mesa de noche, el ropero, ¿no? Decirle, señor Juan, aquí por favor es de su ropero donde va a ubicar todas sus cosas, ¿no? Donde los va a guardar. Este es el velador, aquí puede guardar de repente los materiales que son personales, ¿no? Que va a necesitar en cualquier momento, su papel higiénico, su útiles de aseo, su riñonera, ¿bien? Todo ello. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? No, Miss. Me dicen que el caso de que el paciente esté con algún familiar, el familiar también hay que tener que explicarle todo ese procedimiento. Claro, como les vuelvo a repetir, se toma en consideración al familiar como también al paciente, ¿bien? Justo a esto iba, y con esta diapositiva, que debemos informar sobre las normas del hospital. Ahora, estas normas usualmente son de explicación tanto para el paciente como para el familiar. Por ejemplo, ¿no? Los horarios de visita, ¿bien? ¿Cuáles son los horarios de visita del médico, de los familiares, de amigos, etcétera, ¿no? Del médico, por ejemplo, para que pueda el familiar, el que está al cuidado del paciente, ver, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la etapa de recuperación de la enfermedad? Para que vaya conociendo la situación en que está el paciente, ¿no? Y por ahí, si de repente se necesita algún material, si se necesita algún medicamento, algún dispositivo que permita la recuperación de nuestros pacientes. También vamos a ver sobre el horario de comidas. Bueno, los menús disponibles más que nada está dado para lo que son las clínicas, ¿verdad? Pero si estamos hablando del seguro, digámoslo así, pues ahí no tenemos la posibilidad de poder escoger nuestro menú, pero sí tenemos el derecho de saber cuál es el horario de nuestras comidas, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena. También hablar sobre el servicio de limpieza, es decir, si vemos que de repente manché la sábana y se cae algo al piso, pues informar, ya sea a la enfermera o si veo por ahí algún personal de limpieza, informarle que por favor haga la limpieza de lo que de repente puede haber ensuciado, ¿no? También se debe de informar sobre el uso del teléfono y recepción de llamadas, ¿no? ¿Por qué? Porque en cuanto al uso de teléfono, se recuerdan que hablamos sobre las condiciones ambientales y dentro de ellas estaba la isonarización. ¿Se recuerdan? Sí, Miss. Jacqueline, ¿te recuerdas? Jacqueline Mura. Jacqueline. Jacqueline. Sí, Miss. ¿Podrías prender tu cámara, por favor? Miss, ahora estoy en el trabajo, no puedo prender la cámara. Bueno, chicos, la verdad que deben de tener al menos este espacio, que son solo 2 horas, para que puedan poner, aunque sea el 99% de la atención, hacia las clases. Bien, sigamos. Entonces, estábamos hablando sobre la isonorización, ¿verdad? En este punto, pues tenemos que explicar al paciente que si tiene algún celular, pues él se hace responsable de este dispositivo, que el hospital no se hace responsable de la pérdida de cualquier material, equipo del paciente, y que debe de estar en vibrador, ¿verdad? No debe de emitir algún sonido porque causaría cierta molestia a las demás personas que están también hospitalizadas al igual que él y que necesitan guardar reposo, necesitan un ambiente terapéutico tranquilo, ¿bien?
si de repente quiere hacer uso del televisor, pues en un horario prudente, no haciendo mucho ruido, al igual que el uso de los radios, ¿no? Lo que sí está prohibido y no se debe hacer es el de fumar, ¿verdad? Ya sabemos que hasta hay una ley, ¿no? Y otros servicios disponibles en el hospital, como los servicios higiénicos, ¿cierto? La cafetería, de repente el lugar de esparcimiento. Por ejemplo, hay una sala común donde usualmente iban y, por ejemplo, se ponían a ver el televisor, o de repente de las áreas comunes en el área de servicios de pediatría, ¿verdad? Donde ellos comparten, los niños juegan, hacen sus tareas. Lamentablemente ahora por esta coyuntura ya no se puede usar, me imagino yo, estas áreas, ¿no? Ya queremos evitar el contacto, tratar de evitar el contacto con otras personas. Sigamos. También debemos de mostrarle al paciente, al igual que los familiares, dónde se ubican los servicios comunes, como el teléfono, la capilla. Por no decir, todos los hospitales cuentan con un lugar de concentración, de relajo, donde encontramos una capilla, ¿verdad? Entonces también enseñarle, muchos de los cristianos, pues, o católicos, necesitan ir de repente a misa los domingos, ¿no? Entonces siempre padrecito va los domingos, hace su misa y para ello es que se le dirige al paciente, ¿no? Se le dice, si usted quiere asistir de repente a alguna misa, pues la capilla está en tal lugar, ¿no? También sobre la sala de televisor, usos múltiples, como ya les mencioné. Responsabilizarlo al paciente sobre su material que está en la unidad que a él se le ha otorgado, ¿no? Si tiene, como vuelvo a repetir, un dispositivo móvil, lamentablemente él se hace responsable de ello, ¿no? Del televisor, de las cosas que pueda traer. Asegurarse de que el mobiliario esté en perfectas condiciones de uso. Bien, y para ello yo voy a preguntar, ¿por qué creen ustedes de que se debe de asegurar, deben de verificar que los mobiliarios deben de estar en perfectas condiciones? A ver, Osorio Valdivia. Osorio Valdivia. No me digas que Valdivia también está trabajando. Osorio Valdivia. Grace Aspilcueta. Grace, ¿podrías prender tu cámara? ¿Mira? Te estoy buscando, Grace. Y ahora sí te observo, Grace. Grace, ¿me podrías decir por qué es que se deben de asegurar ustedes de que el mobiliario esté en perfectas condiciones? Mobiliarios, equipos, sí, dispositivos. Que estén en perfectas condiciones porque, por ejemplo, supongamos un caso, llega una paciente embarazada que necesita entrar para que dé a luz, la suben a una silla de ruedas que está mal con la llanta, puede provocar que la paciente pueda caerse, pueda sufrir un golpe en la barriga o X motivos, ¿no? O también puede ser que, por ejemplo, tenga un paciente alguna herida y se choque con una camilla que está toda oxidada y ahí es donde empiezan pues las infecciones y empeorar la situación en el caso de los enfermos, ¿no? Ya, Grace. ¿Algo más, Grace, o ese es
Esa sería tu participación. Nada más que a mí. Ya, Grace. A ver, Briseño Pinto. Briseño. Briseño Pinto. Van dos personas que no responden. Ana Choquecota. Ana Choquecota. Ana Choquecota. Bien. Son tres. Quiero, chicos, que ustedes mismos me digan qué hacemos con las personas que yo las llamo a participar y no están. No responden. Ustedes mismos pongan una norma, porque ya yo me he cansado de hablarles, de decirles. Y lo vamos a cumplir. Mayra, a ver, ¿tú qué propones? Si no me equivoco, la puntualidad o la presencia en la clase es alguna nota, ¿verdad? Claro, alguna influencia en la nota. Pero me parece que eso les no les da importancia, no les importa. Entonces vamos a ver si de repente con otra sanción más recién le van a dar importancia. Tal vez recargarle con algún trabajo más, no sabría decirle a mí. Quiero que ustedes mismos me digan, a ver. Marjorie, a ver, Marjorie. ¿Tú qué opinas? Porque yo no puedo estar hablando con solo una laptop, con una cámara y que detrás de ella no haya nadie. ¿No les parece una falta de respeto? Es como que me estuvieran dando la espalda. Jessica, ¿tú qué opinas? No sé, Miss, depende de usted. Me parece que lo que dice Mayra es hacerles hacer un trabajo. Yo creo que sí. A ver si así de repente. Le da un poco más importancia. Eso vamos a hacer. Mayra, por favor, necesito de que me vayas apuntando. No hay necesidad que te diga, Mayra, apúntame, no. Si yo llamo a alguien y no responde, la apuntas. ¿Listo? Y, ya sea de la clase, del tema que se está hablando en ese momento, me hacen una pancarta o algo, o juntamos dos clases, pero quiero que me apuntes, pero por favor, Mayra, necesito que me apoyes con ello, ¿bien? Me apuntas, apellidos y nombres, ¿listo? Y fecha. Fecha, listo, porque... Miss, no sabe por... Porque por ahí no voy a ser que digan, Miss, pero yo sí respondí, ¿cuándo me llamó? ¿Ya? Estamos de acuerdo, entonces, todos. Yo llamo, no responde, van a la lista, se les agrega para que hagan un trabajo. No hacen el trabajo, chicos. Directamente va a repercutir en su nota y no una nota de un criterio. Voy a ver si su nota final o en su nota final de asistencia. Muy aparte de que no van a tener la nota de asistencia del día. ¿Bien? Listo. Licenciada, digamos, estoy en el trabajo y no puedo responderlo. En ese caso, ¿cómo sería? Chicos, lamentablemente eso también se ha hablado con la señora directora y hay que tratar, chicos. Lamentablemente, o sea, se les está dando la posibilidad de que mientras ustedes trabajan,
pues puedan escuchar la clase, ¿cierto? Ahora, eso no significa de que si ustedes están trabajando, pues se entiendan de la clase. Por ahí están su oído escuchando la clase y por ahí están atendiendo, están haciendo, no sé, dependiendo del trabajo que tengan. Entonces, si la misma me habla, pues respondo al toque, para bien o para mal, si sé o no sé la respuesta, pero lo que quiero es que al menos me digan Miss o algo. ¿Bien? Ah, licenciada, pero digamos, si yo trabajo donde hay gabulla y no lo escucho tanto, o sea, en todo caso me llamaría en ese momento y mi justificación lo podría hacer, digamos, en la tarde o algo así, o no se podría. No, chicos, no importa. Así estén con full bulla, me aperturan el audio. Ah, es que, licenciada, yo estoy donde hay mucha bulla, o sea, que donde hay maquinaria. No importa, chicos, no importa. Ya, mis gracias. Lo único que me van a decir, mis disculpe, estoy trabajando, pero me están respondiendo, ¿ok? Porque eso de justificar, y ya me los conozco. Se lo van a pasar de justificación en justificación. Y eso no va a ayudar en nada. ¿Listo? Sigamos. Entonces, ¿por qué es importante asegurarse, ya hablando en mobiliario, en los equipos, por qué deben de funcionar correctamente? Por una parte, ya lo dijo su compañera, ¿no? Es de asegurarnos si esa camilla, si esa silla de ruedas está en completo funcionamiento para poder brindar una atención adecuada a nuestro paciente, ¿verdad? De repente, sea un caso de emergencia, que yo necesito movilizar rápidamente a mi paciente de la sala de hospitalización a, de repente, a trauma shock, y mi silla de ruedas no está funcionando hasta que busque otra silla de ruedas, pues ya mi paciente hasta se me puede haber muerto, ¿verdad? O también en los dispositivos, mi bomba de goteo, pero sobre todo hablando ya como técnicos de enfermería, ¿no? ¿Qué es lo que yo podría ver como mobiliario? El más importante, mi sistema de comunicación. ¿Qué tal si por ahí mi paciente está que vomita, vomita, vomita y no funciona mi sistema de comunicación? Uno, me contamina todo el ambiente y lo más importante, hasta puede aspirarse, ¿verdad? O sufrir una caída. Entonces, chicos, es muy importante controlar esto. Y algo secundario, ¿no? ¿Qué tal si por ahí de repente yo veo que mi mesa de comer, ¿no? No la verifiqué. Se fue el paciente de alta. Y cuando voy a ver, le falta a mi mesa, no sé, una pata o está de repente roto. ¿Quién se va a hacer responsable de ello? Pues muchas veces ese personal, por no haber verificado, ¿no? Y dicho, no, sí, la mesa estaba mal. Ah, no, la mesa sí estaba bien. Entonces, es necesario verificar todos estos mobiliarios, todos estos sistemas. Y, por ejemplo, la luz, el agua, ¿listo? La lámpara que tenemos en la parte de la cabecera de la cama. Por ejemplo, tenemos también lo que son los oxígenos empotrados, ¿verdad? De repente es un paciente que entró por una apendicitis, ya está en recuperación y por ahí, no sé, se complica su situación y necesita oxígeno. Yo nunca revisé la toma de oxígeno porque simplemente era una apendicitis de mi paciente y no creías que iba a necesitar oxígeno. Entonces, chicos, es responsabilidad del personal de enfermería, de los técnicos de enfermería, el de verificar estos mobiliarios, dispositivos. Bien. Otro punto importante también, chicos, es sobre el trato con el paciente. Cuando un paciente ingresa a un hospital, pongamos el ejemplo, cuando llega una visita a su casa, ahora obviamente no es recomendable no aceptar visitas, ¿verdad? Pero si no estuviéramos en tiempos de pandemia y viene una visita a su casa, ¿qué es lo que hacen ustedes? Darle un buen caso, recibirlo bien. Lo tratan con cordialidad, tratan de que esa persona pues se sienta bien, se sienta cómodo en su casa, ¿verdad? Darle todas las facilidades. Por ahí de repente le dices, no, Martita, por si acaso si deseas ir al baño, el baño está en tal sitio, ¿verdad? Entonces, igual pasa con el paciente. Cuando él llega a su lugar de trabajo,
que es el hospital, pues ustedes deben de tratarlo con máxima cordialidad, con mucho respeto, ¿bien? Para que así el paciente se sienta cómodo, se sienta en confianza y también pueda adaptarse en el ambiente donde va a estar de repente por lo menos unas 2 semanas, 3, dependiendo de su recuperación. Bien, esto va a ayudar bastante en qué, en su estado emocional, va a ayudar en la evolución de su enfermedad. ¿Listo? El técnico capacitado, auxiliar de enfermería, debe tratar al paciente con sumo respeto. Bien, procurando que estos cambios sean para él lo menos drásticos. Sabemos muy bien que una persona que está enferma está al 100% susceptible, vulnerable, que lo mínimo que le digas, pues él, imagínense, está entrando al hospital con una ansiedad de saber qué es lo que tengo, por qué estoy así, qué me van a hacer. Entonces está con miedo, está con ansiedad. Y si ustedes vienen y lo tratan mal, pues peor el paciente se va a sentir, ¿verdad? Porque va a pensar de que está en un ambiente donde no lo van a cuidar bien y se pone más ansioso, más vulnerable, más susceptible, tanto emocionalmente que puede afectar hasta su inmunidad. Imagínense un paciente donde tú le trates con cariño, él mismo se va a alegrar, se va a sentir bien, va a tener ganas y deseos de recuperarse lo más pronto posible. Es por ello de que depende mucho el trato que ustedes tengan con el paciente. ¿Listo? Siempre la enfermera, técnico de enfermería debe estar dispuesta a escuchar, ¿bien? A escuchar, no solo a oír. Oír es que de repente el paciente me diga señorita y solo escuchaste señorita. El resto no te importó. Entonces, cuando tú escuchas realmente, es que tú vas viendo, vas valorando la necesidad del paciente. ¿Qué necesita? ¿Por qué está así? Y de repente mediante la comunicación con él, puedo lograr diagnosticar otros casos, puedo lograr encontrar las causas de su enfermedad o por ahí ver de repente si hay otros problemas que puedan estar afectando a este paciente. ¿Bien? Como por ejemplo, a ver, si estamos hablando de una jovencita, pongámosle de 17, 18 años, que vino a... que está en una etapa de posparto, ¿no? Dio a luz a su bebé y por ahí no saben supuestamente quién es el papá. Y si tú le prestas atención y de repente ella con la confianza que tú le estás dando, puede comentarte, puede hablarte sobre la situación que puede haber estado viviendo antes del embarazo, ¿verdad? ¿Qué puede haber provocado su embarazo? Por ahí de repente fue producto de una violación, por ahí de repente hay violencia familiar, no solamente emocional, no solo física, de repente hasta sexual. Entonces, mediante la escucha ustedes pueden ver, pueden identificar diferentes factores que puedan estar afectando a nuestro paciente. Bien, ahora no solamente debemos de comprender los mensajes verbales, sino también los no verbales. Verbales, obviamente, lo que yo ahorita les estoy diciendo mediante la palabra, los no verbales mediante mi gesticulación, ¿verdad? De asombro, de pena, de tristeza, de dolor, de felicidad. ¿Listo? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Se comprendió sobre las funciones del técnico de enfermería? Sí, mis... Bien. Listo, les voy a compartir la diapositiva para que lo tengan y puedan hacer su resumen. ¿Listo? Entonces, hasta el día de hoy hemos terminado con la primera exposición. ¿Bien? De la primera unidad. Recordemos que nosotros durante el semestre tenemos 3 exámenes. ¿Bien? Entonces, nuestro primer examen ya se está aproximando, más o menos va a ser de acá 2 semanas. En estas 2 semanas que nos quedan, pues vamos a hablar ya de lo que es el tendido de cama. Por eso hemos hablado sobre la unidad del paciente, hemos hablado sobre sus condiciones ambientales, hemos hablado sobre el mobiliario,
los materiales que encontramos en la unidad del paciente, hemos hablado sobre la función que cumple el técnico de enfermería en el momento de recepcionar al paciente. Ahora vamos a hablar ya las funciones que tiene el técnico de enfermería cuando el paciente está hospitalizado. Bien, cada uno de los procedimientos que nosotros vamos a realizar para con el paciente para que éste pueda recuperarse prontamente. Bien, y uno de los principales, lo que sí o sí van a realizar todos los días, pues es el tendido de cama. Es por ello que ustedes han visto, ¿no?, cuáles son los tipos de camas para que puedan conocer cuál va a ser el manejo de cada una de estas. También hemos hablado sobre la ropa de cama. Me imagino que al lado de ustedes ya debe de estar su trabajo que les dejé la semana pasada, ¿verdad? En un ratito voy a revisar eso. Bien. ¿Dónde estás? A ver. Diapositivas. No está acá. Entonces, para el tendido de cama, chicos, vamos a ver que son cuatro tipos de tendido de cama. Bien, y cada una de estas vamos a ir desarrollando en estas dos clases. Bien, me gustaría que en una primera clase hablemos de repente de la definición de dos y hagamos su práctica. Y en la subsiguiente clase igual, las otras dos que nos quedan con su práctica. Para ello yo voy a necesitar que, si en caso se pudiera, estén al lado de una cama, ¿bien? Para que podamos ir desarrollando la práctica, ¿listo? Vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Lo bueno es que ustedes están en casa y van a tener los materiales, ¿no?, a la mano para poder desarrollar el procedimiento, ¿listo? O de repente nos vamos a grabar videos, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿bien? De repente por ahí con la ayuda de alguien se van a enfocar y van a realizar el procedimiento. Entonces vamos a ir viendo esto. ¿Listo, chicos? Ahora, los cuatro grupos que se formó se van a mantener. ¿Bien? Se van a mantener. A ver, déjenme pasarles de una vez la diapositiva antes que me olvide. ¿Cómo? ¿Hasta el fin de semestre va a ser los grupos o solo esta fase? Por el momento vamos a respetar los cuatro grupos que he formado, ¿ya? Porque más adelante van a haber más temas que exponer y por lo tanto van a tener que separarse. ¿Listo? Ya les pasé la diapositiva. Mayra, por favor, hay algunos chicos que de repente no pueden descargar. Entonces, descárgalo y lo pasas al grupo para que lo puedan tener todos. ¿Ya, Mayra? ¿La diapositiva la puse por WhatsApp? Sí, al grupo de WhatsApp de asistencia básica hospitalaria. ¿Ya? Y los que pueden descargarlos, pues bien. Listo, chicos. Entonces, se va a respetar, como les mencionaba, estos grupos. ¿Listo? Mejor de una vez les digo. El grupo que hizo mobiliario de la unidad del paciente, que es Ala, Kiko, Ruth, Neibet, vamos a empezar de abajo hacia arriba mejor. ¿Ya? Sí. El grupo que hizo seguridad y prevención de accidentes, que es Urapacho, Uchiñahua, Vallejos, Vilca, Casa, Vilca Larico, Santos Panebra, Venegas, Rondón y Zambrano, me van a realizar lo que es el tendido de cama. A ver, ¿qué tendido de cama vamos a ir? El tendido de cama completo, ¿ya? Me van a hacer mejor el tendido de cama abierta. ¿Ya, chicos?
tendido de cama abierta. ¿Ya? Sí me escucharon, ¿verdad? Sí, mis. Sí, mis. Sí, mis. Tendido de cama abierta. Luego, el grupo de Osorio Valdivia, Oviedo Huamancati, me va a hacer el tendido de cama cerrado. Tendido de cama cerrado. Yo también lo estoy apuntando acá. Luego, el grupo de Córdoba Calla, Flores Lipa, Guaywa Rendón, Mary Lady, me va a hacer el tendido de cama ocupada. Y el grupo de mobiliario de la unidad del paciente, que está Ala Kiko, Ruth, Naivet, me va a hacer el tendido de cama. Tendido de cama quirúrgica. Listo. Ahora, si no mal recuerdo, ha habido compañeros de ustedes que se han integrado a los grupos, ¿verdad? Entonces, los integran nuevamente, por favor, ¿ya? Igual voy a pasar nuevamente el archivo para que ustedes lo tengan. No digan, no, mis, a mí no me consideró. Y vuelvo a repetir, los que recién se han incorporado y ya tienen grupo, se asimilaron, permanecen en ese grupo. Los que no tienen grupo, pues se asimilan a los grupos que se están dando ahora, que son 4. ¿Listo? Estoy poniendo en la parte de arriba el tema que ya expusieron y como segundo plano el que les toca ahora, ¿ya? Para que yo siempre tenga en consideración qué temas también expusieron. Relación de grupos. Listo, también ya se las estoy pasando. ¿Ya, chicos? Mayra, también por favor lo compartes, ¿ya? Ya lo pasé. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con este tema? ¿Qué es lo que van a hacer? Igual, su diapositiva, me van a hacer la monografía, ¿bien? En vez de monografía, chicos, en vez de monografía, me van a hacer una pancarta, mejor. ¿Ya? Me van a hacer una pancarta sobre el procedimiento del tendido de cama. ¿Listo? Me van a hacer el procedimiento del tendido de cama que les ha tocado en una pancarta. Y me presentan un video. ¿Listo? Me gustaría, chicos, que el video sea de ustedes. Bien, el video que sea de ustedes, por favor. ¿Listo? ¿Me comprendieron? Sí, mis. Listo, entonces tienen que hacer la diapositiva para que lo exponga. ¿Sí? Te escucho. Disculpe, el Zoom me botó y estoy ingresando nuevamente. ¿Me podría explicar qué tarea está dejando o qué trabajo? Tiene que hacer un grupo. Tiene que hacer un trabajo grupal, perdón. ¿Ya? Ya he pasado la relación, a qué grupo pertenece y qué tema tienen que hacer ahora. ¿Qué es lo que van a hacer de ese trabajo? Su diapositiva, su pancarta del procedimiento, del tendido de cama y el video. ¿Bien? Cualquiera de ustedes se puede grabar y realizar el procedimiento. Y eso ya lo compartimos la próxima clase, en las dos siguientes que vienen. Ya el video que sea de ustedes, por favor. ¿Ya, chicos?
No les estoy dejando la monografía. Bien. La monografía no. A mí, muchas gracias. Listo. ¿Ya? El video lo realizan ustedes, ¿ya, chicos? No quiero videos de YouTube, video de ustedes. Ustedes se graban, por favor. Un video hecho por nosotros. Sí, ¿verdad? Ustedes. Sí, ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, Joana Maldonado le tocó, supongamos, el tema de cama cerrada. Y ella se encarga de repente de realizar, ¿no?, su video, ¿no? Le dice a papá o mamá que le apoye, por favor, en grabarla. Y Joana, mientras va atendiendo su cama, va explicando su procedimiento. ¿Ya? Ya ustedes vean cómo se reparten, por favor. ¿Listo? ¿Se entendió? Entonces, chicos, esto sí o sí lo iniciamos la semana que viene. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Acabo de revisar WhatsApp y no aparece ningún documento que haya enviado, alguna diapositiva a mí. En el Zoom, en el chat del Zoom. ¿Lo tienes, Mayra? Está en el chat del Zoom. No me aparece, Miss. ¿Estás en celular? Sí, en el celular. Ah, ya. Por eso es que no te aparece. A ver, Katy Oviedo, ¿estás en celular o en computadora? Miss, estoy en laptop, pero como acabo de ingresar, no me aparece ningún documento. Marjorie, ¿estás en computadora? Licenciada. Dime, Gustavo. Le he mandado al grupo, no sé si lograrán ver mis compañeros. Ya, gracias, sí, Gustavo. Sí, ya lo envío, Miss, gracias. Ya, Gustavo, muchas gracias. Entonces ya tenemos las diapositivas y la relación, ¿ya? Entonces ya no hay, de repente por ahí no hay excusa que no estoy o que no me mandaron. Entonces ya lo tenemos en el WhatsApp. ¿Ya, chicos? Bien, voy a tomar lista, por favor. Presten atención a la lista. Hoy día estamos 27. Ala Kiko Ruth. Presente, Miss. Ya. Aspilcueta Salas. Presente. Briseño Pinto Francesca. Presente, mi. Caballero Vargas Marcia. Cabrera Quija Eduardo Denison. Cahue Álvarez Luz María Janet. Presente, profesora. Cañari Taparaco Flor Rosemary. Presente, Miss. Kawasuri Demetria. Presente, Miss. Chaco Guasguayo Mayeli. Presente, Miss. Pagutía Rezana. Presente, Miss. Córdoba Calle Arlet. Presente, Miss. Flores Lipa Álvaro. Guayua Rendón Marilady. Guairocaya Casa Gladys. Buenas tardes, licenciada, presente. Ya. Laque Martínez Maricielo. Laque Martínez Maricielo, ¿está? León Rojas Jocelyn. Presente, Miss. Maldonado Quispe. Presente, Miss. Mamani Luis William.
Mancilla Cuba. Presente. Mogrovejo Guamaní. Presente, Miss. Osorio Valdivia. No está. Oviedo Guamán. Presente, Miss. Paca Cuarí Ruth. Presente. Quispe Casa Jessica. Presente, licenciada. Quispe Salas Daniela. Ramos Cázares Olanch. Rondón Cama Grace. Sánchez Manrique Viviana. Presente, Miss. Tapia Tito Jessica. Torres Sacho Elizabeth. Presente, Miss. Pura Pacho Jacqueline. Presente, Miss. Uchiñahua Monsovite Mariolit. Presente, Miss. Presente. Vallejos Gil, Alonso Gilabra. Alonso. Vilca Casa Marta. Presente, licenciada. Vilca Larico Maifer. Zambrando Ramos Lanitza. Santos Panebra Rosita. Presente, Miss. Venegas Álvarez. Presente, Miss. Rondón Ramos Gustavo. Presente, licenciada. Listo. Bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre el tema que hemos tratado el día de hoy? Miss, ¿me escuchó, no? ¿Verdad, Miss? Sí. Sí, Gustavo, sí te escuché lo de la lista. Ya creí que no me había escuchado, licenciada, disculpe. Ya, sí, sí te escucharon. Licenciada, una pregunta. ¿Sí? ¿A la próxima semana vamos a comenzar a exponer o todavía? Sí, la próxima semana. ¿Cualquier grupo va a exponer a mí? Cualquiera, tienen que prepararse todos. ¿Ya? Tienen que prepararse todos, chicos. Listo. Entonces, ahora por favor necesito que tengan al lado su carpeta de trabajo y el trabajo que les dejé. ¿Bien? Ya los vi ya. Si no reviso, se les acumula. Van a decir, uy, la Miss, ¿cuándo revisará? Y después van a estar a última hora haciendo. Bien. A ver.
Rosita Santos. Rosita. Rosita Santos. Rosita Santos, ¿me escuchas? No está. Mayra, ya sabes, me vas apuntando, por favor. Joana Maldonado. Está Miss aquí. Ya, Miss. Ya, Joana. Mi portafolio. A ver, hasta ahorita tendríamos 3, 4, 5 exposiciones, ¿verdad? Perdón, 5 resúmenes, ¿no? Sí, Miss. Ya, a ver, por favor, muéstrame. La carátula del instituto, perfil y perfil profesional, misión y visión y los valores del instituto y el resumen del hospital y el triángulo que lo hice pequeño nomás. Ya. El resumen de condiciones ambientales. Ya. El resumen de la unidad del paciente. Ya. Tipos de camas hospitalarias. Mobiliarios y materiales de la unidad del paciente. Ya. La de terminología que lo hice mismo. Las terminologías. Ajá. Ya, muy bien. La pancarta. El tendido de cama. Acércalo un poquito más a la cámara. Ya. Muy bien, Gracias, mi. Y a Joana. La ropa de cama y la terminología. Listo. Ruth, a ver, Ruth. Panca Coari, Ruth. ¿El portafolio o la tarea? Iniciamos con el portafolio y luego la tarea. ¿Otra vez? Ya. Es el color del área, su carátula, su perfil profesional, su identidad institucional, que está la visión y mis valores, una carátula representativa del área, el primer tema del hospital. El triángulo, los niveles de atención. Tema 2, las condiciones ambientales. El grupo 1, movilidad de la unidad del paciente.
El grupo 2, materiales y equipos de unidad del paciente. Grupo 3, sería tipos de camas y accesorios, y me faltaría lo que es la termología, y el grupo 4, su resumen. Bien. Y el tema que hemos tratado ahora, ¿no? Terminología te falta, ¿no? Sí. Ya, y esa es tu pancarta. Sí. ¿Ya? Ya. Listo, Ruth, gracias. Jessica Quispe. Miss, buenas tardes. Jessica, te faltaban algunos resúmenes, ¿verdad? Sí, me faltaba de la sesión 4. Si no me equivoco, ahorita borré. Lo muestro mejor desde el principio. A ver, enséñame ¿cómo se llama? A ver, ya, muéstrame desde el principio, porque tengo acá yo tres notas tuyas. Ya, a ver, muéstrame. A ver. Acá está el profesional, la identidad. Acá tengo la sesión 1, que es el hospital. La sesión 2, condiciones ambientales. La sesión 3, unidad hospitalaria. Después tenemos los tipos de camas hospitalarias. Muéstralo un poquito más a la pantalla, porque más te veo a ti. A ver, no sé si me puede ver. Ya, y levántalo ahora. No sé cómo hacer. Ay. Ahí, mis. Ya. Dale. Tipos de cama. Uh-huh. Ay, no se puede dar. Es que no se puede. Unidad hospitalaria. Condiciones ambientales. Uh-huh. Niveles de atención. Que viene a ser parte del hospital. Uh-huh. Y está lo que es mobiliario. La termología. Mobiliario es lo que me falta, mis. No he podido descargar la diapositiva aún. Ya. Tipos de camas sí lo tienes, te falta mobiliario. Tienes que completar, sí, por favor. Sí, tu pancarta. El último trazo. Sí. Acá. No sé si puede verlo. Sí. Está. Muy bien. Chicos, sería bueno que crean ustedes un espacio donde siempre van a estar sentaditos y en la parte de atrás peguen sus trabajos, ¿ya? Los trabajos que estamos realizando. ¿Ya, chicos? Sería bueno que por favor hagan eso. Bien, listo. Gracias, Jessica. Katy Oviedo, a ver. Katy, ¿me escuchas? Miss,
Se te escucha entrecortado, Katy. Miss, no tengo mucho de... ¿Ahora me escucha, Miss? Sí, sí te escucho, Katy. Ya, Miss. El color de su área. Es que no te logro ver, Katy. La presentación. Katy, no te logro ver. Profesional. Katy, ¿me escuchas? Sí, Miss, yo sí lo escucho. Es que tu pantalla me aparece en negro, o sea, no aparece tu imagen. Tu red dice que está muy baja. A ver, esperemos un ratito que tu señal se establezca. ¿Ya? A ver, Esther Vilca. Esther Vilca. Vilca. Esther Vilca, ¿me escuchas, Esther? Sí, te escucho. No se me escucha. Sí, te estoy escuchando ahora, solo que no te veo. ¿Has encendido tu cámara? Sí, Miss, estoy. Ya, ahora sí te veo, Esther. Miss, aquí tengo mi carpeta de trabajo. Miss, aún no estoy a todo al día, pero sí tengo, ya casi la mayoría estoy al día. Y a ver, muéstrame lo que tienes. Aquí está mi tarjeta. ¿Cuánto pasado que tengo? ¿Qué hago? Aquí está mi misión. Sí, eso te iba a decir que me muestres. Pero, los resúmenes me faltan. Ya está hecho los resúmenes, lo hago en otro. Me falta pasarlo aquí al portafolio. El trabajo de la semana pasada lo tengo aquí. Falta. ¿Qué? El gato no está conmigo, por eso. Esther, ¿qué? Pero, o sea, no tienes ninguna exposición todavía, es decir, ningún resumen, mejor dicho. Sí, lo tengo, Miss, aquí está. Yo los resumo, no les paso esto. Es que necesito verlo. Apégalo un poquito más a la cámara porque veo mucho brillo. Estás en un cuaderno, ¿no? Sí, del hospital. Lo tengo también del hospital, de condiciones ambientales. También de la unidad del paciente mundial. Y unidad del paciente mundial. Y los demás me faltan. ¿Te quedaste en la unidad del paciente? Estoy en tipos de cama. Me falta el día los demás todavía. ¿Has hecho tipos de cama? Sí, estoy en tipos de cama. Ya, trata por favor de en una próxima que no haya mucho reflejo porque no puedo observar lo que me estás mostrando. Tu terminología también, por favor. Sí, me hice eso bastante bien. Y Esther. Thank you.
Belisabeth. Esther, antes, Esther, ¿no has hecho tu exposición? Mis, la otra semana estaba trabajando, sí tenía, pero no pude comunicarme con mis compañeros del grupo y no realicé. O sea, ¿no has hecho entonces tu exposición? Porque ahí estás sin nota. No, mis, pero esta semana ya no estoy trabajando. La semana pasada estaba trabajando y no pude comunicarme con ellos. Tienes que evitar eso, Esther, por favor, porque si no, ¿de dónde yo voy a sacar las notas? Ahorita estoy viendo y pensé de que no, era una alumna que no se presentaba, pero acá veo de que sí te presentas, pues, ¿no? Bueno, a ver, Esther, tienes que resolver eso, por favor, ¿ya? Belisabeth. Sí. Mi carpeta, ¿verdad, Miss? Sí. Esa es mi carpeta de trabajo. ¿Ya? Mi perfil de enfermería. Son los profesionales. Esta es mi visión. Mi visión. Los valores. Mi terminología. Esto es el tríptico que hice con mis compañeros grupales. Esto es atención al paciente del primer resumen del hospital. El hospital, ya. Es la unidad de paciente. Uh-huh. Condiciones ambientales. Uh-huh. Materiales y equipos de la unidad del paciente. Uh-huh. Mobiliario de la unidad del paciente. Tipos de cama y accesorios. Eso sería todo, mis. Y mi terminología. Tendido de cama. Acá está. Muéstrame, por favor, la pancarta. Ahí está mi. ¿Se ve? Sí. Listo. Sería todo mi trabajo. Ya ve, Elizabeth. Listo. Bien, chicos. A ver, Gladys Casa. Presente, Miss. Gladys. Mis cartitas. Gladys, ¿qué apellidas? Guairocagia, Miss. Guairocagia, Casa, ya. Separador de su curso, la carátula, perfil profesional de enfermería, ya. Misión, visión,
valores, introducción, objetivos del curso que yo quisiera aprender. Terminología. Son las terminologías. De igual manera. Primer tema, hospital. Niveles de atención. El triángulo de los, del nivel de atención. Condiciones ambientales. Mobiliario de la unidad del paciente. Unidad del paciente. Tipos de cama hospitalaria. Seguridad y prevención de accidentes en la intrahospitalaria, Miss. Ya hiciste ese tema. Ya. Tu pancarta. Mi pancarta. Listo. Ya, chicos, ahora sí. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema que se ha desarrollado el día de hoy, sino ya para retirarnos también? ¿O también tienen alguna pregunta sobre el trabajo que se les ha dejado? Los trabajos que vamos a realizar y los videos tenemos que enviar antes de la exposición. Sería bueno que siempre lo envíen un día antes al grupo, ya chicos, para que en el momento de la exposición, por favor, evitemos que si de repente faltó alguien, me digan, ¿no? Miss, faltó esta persona, por eso no podemos exponer, no podemos perder clases, solamente tenemos estas dos siguientes clases para poder hablar sobre este tema del tendido de cama y hacer también su práctica, ¿listo chicos? Así que por favor, evitemos lo que son las... los inconvenientes, ¿bien? Estudien, no quiero que lean ya las diapositivas, ustedes están que leen y leen las diapositivas, lo cual no permite de que se haga una, lo que no permite que se haga una buena explicación del tema y por lo tanto sus compañeros no van a poderlo comprender. ¿Listo? Entonces, por favor, estudien, ¿bien? No se olviden que tenemos la diapositiva, la pancarta y el video. El video tiene que ser de ustedes. Traten de que se vea, ¿no? Por ejemplo, en el tendido de cama ustedes tienen que hablar primero, ¿no? Toda la ropa de cama que necesitan para su tendido de cama, ¿verdad? Entonces tienen que conseguir su cubre colchón, su sábana bajera, su hule, su entremetida, su sábana encimera, su colcha, su cubrecama, su almohada, su funda, por ahí de repente no les puedo decir aún algunos accesorios de acuerdo al tipo de tendido de cama que van a realizar. En cama ocupada pues van a necesitar el apoyo de papá, mamá o de repente el hermano, el sobrino para que se echen la cama y se pueda realizar este tendido. Ahora, en cuanto a lo que es el tendido de cama ocupada, ahí sí vamos a tener un pequeño dilema porque ahí se realiza de dos personas. Bien, entonces van a necesitar tres prácticamente. Uno que sea de paciente y la otra persona que los apoye. Para ello la tratan de pedir a la persona que los va a apoyar que comprendan un poquito, ¿no? De este procedimiento y les apoye. Ellos no van a hablar, los que van a hablar son ustedes. ¿Ya? Para que así puedan realizar una buena exposición de este tema de tendido de cama. ¿Ya, chicos?
Ya, licenciada, una pregunta. Respecto al video, ¿se tiene que grabar demostrando y explicando lo que haces o puedes tomar el video y explicarlo en la exposición? Yo les recomendaría, chicos, que lo expliquen durante el procedimiento. ¿Ya? Yo les recomiendo eso, que lo expliquen durante el procedimiento. ¿Ya? De repente por ahí, si se le fue algún punto, algún paso a su compañera, pues ya sus compañeros lo dicen, ¿no? En el momento de la exposición. ¿Ya, chicos? Marjorie, creo que ya te estás durmiendo. No. ¿Alguna pregunta más? Estoy toda roja. Miss. Dime. Te escucho. A la siguiente clase vas a ir revisando lo que es la pancarta. Sí, voy a seguir revisando. Voy a seguir revisando a todos. Todos me van a tener que mostrar su carpeta de trabajo y me van a tener que mostrar su pancarta. Y vayan estudiando, porque como ya les he dicho, ya se acerca su primer examen. ¿Ya? Ahora sí, chicos, entonces ya nos retiramos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. ¿Bien? Gracias, Miss. Chao, chicos, cuídense. Hasta luego, Miss. Cuídense, Miss. Chao. Para la próxima, te baño, Miss.